Pokémon Duel. Y bueno, a todos, bienvenidos a un video más en mi canal. En este episodio vamos a ver cómo abro mi primer booster Tears, que les dije a ustedes que iba a abrir entre lunes y martes. Así que nada, espero que lo disfruten bastante. Solo quiero iniciar con una cosa, hice una pequeña noticia que es bastante hype, honestamente, pero es que hicieron un teaser de Haxorus o Haxorus, que va a salir dentro del juego pronto, que a ver, dentro del próximo banner lo podremos ver. Así que nada, el hype se pone por ahí. Además que recuerden que estaba lo de Mega Gyarados, pero creo que ya acabó o acaba hoy. Sí, sí logré conseguir el mío, como les dije, no iba a poder hacer gameplay de Gyarados, pero sí que lo conseguí, así que tranquilidad, tengo a Mega Gyarados ahí, así que podemos utilizarlo para decks futuros y cosas futuras. Y pues poco más, así que no los atraso más, comiencen con la apertura del primer booster tier que grabé hace unos cuantos días. Y bueno, a todos, bienvenidos a un video más en mi canal. Como les prometí, abriríamos el primer booster tier de la historia aquí en el canal. Para quienes no saben, el booster tier básicamente lo que hace es que cada vez que ustedes compran el booster, cuesta un poco más de gemas, pero trae o más boosters o más cosas garantizadas. De hecho, siempre trae más boosters. Y ojo, para los que preguntan, ¿qué pasa si llego al 5 y compro de nuevo? Se empieza desde el inicio, para que lo sepan. En fin, el punto es el siguiente: el primero cuesta 50, el segundo cuesta 100, el tercero cuesta 200. Vamos a fijarnos para decirles bien los números, porque ya no estoy seguro. 200, 400 y 500. Nah. Algo suena mal de todo esto. Hola. Cargando. Bien, gracias, Duel. Ok, aquí pueden ver 50, 100, 200, 300 y 500, que son los precios regulares, de hecho, de esos mismos boosters. Es un single, un doble, un cuádruple, un sextuple y un 10 pack. En total son 500 más 800, más 300, 800, más 200 son 1000, más 100, 1100 y más 50, 1150. No hay mucha dificultad ahí, así que 1150 es lo que se necesita. Tenemos 1193, por lo que nos alcanza para poder conseguir un tier completo, o sea, del 1 al 5. No voy a hacer más de una vez esto, solo lo quiero hacer porque es una novedad. También porque tenemos el chance de conseguir alguna de las evolutions nuevas y de conseguir figuras que no tengamos todavía, porque también hay otras figuras que salen en estos boosters. Así que bueno, si les parece, veamos cómo funciona el booster tier para los que no lo han entendido, porque estoy seguro que hay más de uno que está como... Pero entonces si lo compro y lo... Relax, ya lo van a ver en acción. Así que nada, podemos ver ahí, tier booster. El primero va a costar unos 50 y solo va a ser un single. Y se está cargando, ahí está, un single. Le vamos a comprar single, ahí está. Sería cool que uno le pudiera poner comprar todos y que le den a uno de una vez los 20, 23 boosters que son los que vamos a abrir ahorita. Yo ya le di, no lo voy a dar dos veces porque no quiero que se duplique nada. Ok, tenemos aquí un single. Abrimos single, viene a su amarillo. Cambió algo interesante y es... Ok, Kirlia, no está mal, no está mal. Es más, para que el primero sea una R es una buena señal, yo no sé ustedes. Porque para hacer un single o single, a veces uno se queda como... No sé yo, pero bueno, ahí va uno. Ahora, este tier booster ahora se convirtió en un doble. Que no tiene garantías de nada, pero a partir del siguiente, el 4-pack, el cuádruple, nos da garantía de mínimo una R, EX o UX, mínimo. Luego nos da garantía de EX o UX, y por último nos garantiza que viene una UX. Así que bueno, viene primer booster de este doble, segundo booster total, y empieza amarillo. ¡Es una X! Y es... ¡Wow! Nada más, es una UX además, mega altaria. Ya empezó. Es que es este inicio tan fuerte. ¿Qué es este inicio tan fuerte? ¿What the fuck? Ok, lo acepto, muy bien. Yo feliz. No, yo no voy a quejarme. No puedo quejarme de algo así genial. Estamos muy bien, por ahora llevamos uno. Uno de los hiper destacables, pero a ver, Kirlia y Growail, bastante bien. Ahora viene un cuádruple. Esperen, ¿estoy hablando de un tier booster? Sí. Que luego habrá otra cosa. Este nos garantiza mínimo una R, así que mínimo una R de nuevo. Vamos a ver, mínimo, de ahí hasta arriba nos puede dar una X, una UX. Ok. Ok, está bien. Ralts. La familia se va acercando. Segundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sableye? ¿Esto garantiza que todos sean R? No, ok. Gracias. No me fascina haberlo descubierto, pero ok, está bien. Trico. Ya me está empezando a no preocupar, pero caray. Ok. Una R cuando menos. Marshtomp. Mucho de ese rollo. No sé si se han dado cuenta, pero bueno. En fin, la mayor parte de R's. Por ahora vamos bastante bien. Y una mega evolución. Por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Por ahora.
Ok, vamos de nuevo. Oh, nos metemos aquí. Ahora es un sextuple. Si es que nos deja comprarlo. Ahí está un sextuple. Este nos garantiza mínimo una X o una UX. Así que tendremos otro más sumado a la cuenta cuando menos uno. Cuando menos uno, sumado a ese Megaltaria que acabamos de conseguir. Viene Booster, viene Booster. Ahí va. Con el dedo de Megaltaria. Eso es muy raro. Esta es una X. Y. ¡Oh, Lucario! Yo no tenía Lucario. Nada mal. Dos. Ya ahí están añadidas. Ahí está. What the fuck. Ok. Ese es un séxtuple. Así que hace mucho no haríamos un booster séxtuple. De nuevo, iniciales. Es algo, son como muy cosas dedicadas a las mega evoluciones, pero creo que todos los que me han salido tienen que ver de una u otra forma con las mega evoluciones. Estoy casi seguro de eso. Oh, no, ya no. Vaya, cada vez que digo algo así, sucede algo así. ¿Se han dado cuenta? Dije, ya no todos salen R, plum, no sale un R. Todos son de mega evoluciones, plum, sale algo que no es una mega evolución, algo que no tenía que ver con eso. Y ahora sale un... Ok, está bien, Marston, no puedo decir nada, no pasa nada. Viene otra. Cambia amarillo. No. Un Cypher, ok. Lo que dije antes. Viene mínimo una R y es. ¡Oh! IBUX, nice. Quería IBUX. Ok, a partir de ahora todo se pone más interesante porque ahora nos garantizan una UX en el próximo paso. Tenemos, por cierto, tres cosas destacables de las grandes. Oh, sería genial cualquier Evolution UX para poder intentar probarlo en un deck, sería brutal. Pero ya por lo menos tenemos a Eevee. Ya mínimo tenemos el centro de toda la situación. Así que vamos de nuevo. Vamos por boosters y el final de este booster de tiers. Esto está curioso, me gusta. Es entretenido abrir un booster de tiers, no se los voy a negar. Va para allá. Tenemos tres destacables en lo que llevamos de boosters, 12 boosters, algo así. Pero bueno, tomen en cuenta que también uno fue single, otro fue doble, otro fue cuádruple, que no suelen tener tanta fama por dar cosas tan hype. Y Gastly, ok. Lo que dije antes. Otro. Otro R también. Cuando menos R. Sceptile. Nada mal. 4 a la lista. Otro. Ah. Fluffy, ok. De nuevo, lo que dije antes. Todo, vean que sí que es cierto que una gran parte están relacionados hacia las mega evoluciones. Trico. Ok. Ajá. Trico. Trico. Ajá. Gracias. No te quitabas de ahí, Trico. Ojo que este nos garantiza una UX, así que tiene que haber una UX en este booster en algún lado. Ya nos dieron una X, lo que ya es extra de lo que nos garantizan. Viene algo especial, mínimo una X. O sea, todavía nos falta la UX. Llevamos 5. Oh, Dios mío. Esto me gusta. Viene otra. Litwick. Nada que ver con Mega Evoluciones. Es primo de Gengar. Viene. No sé cuántos llevo. Estoy un poco nervioso porque no sé cuántos llevo. Aaron. Ok, amarillo. Esta puede que sea la UX. Sí que fue la UX y no tenía Mega Swampert. Así que ya van 6 destacables. Ok, he conseguido Lucario, Mega Swampert. Oh, falta otro más. Falta otro más y es amarillo. Es una X cuando menos. LOL. Está bien. No, no. Vaya. Ay, ¿cuántas personas han visto sacar dos Mega Swampert seguidos? Pero nada mal, 7 cosas destacables de ellas. Dos fueron Mega Swampert. Conseguimos a Eevee, que eso es brutal, honestamente. Conseguimos a Aggron, conseguimos a Sceptile en este caso. Conseguimos también a Lucario, conseguimos a... ¿Qué más? Son 7. Los dos Mega Swamperts. Aggron, Sceptile, Lucario, Eevee. Falta alguien que estoy olvidando fuertemente. No sé quién es, pero en fin, ustedes ya lo sabrán. Ya lo vieron o lo recuerdan, lo que fuera.
Nada mal, honestamente me gustó bastante. La mayor parte fueron R. No estoy diciendo que ustedes vayan a tener esa misma suerte, pero sí que se ve que está bastante centrado hacia las mega evoluciones y obviamente las cosas de Eevee. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Sinceramente, la verdad es que estuvo bastante interesante el booster. Me salieron bastante buenas cosas. ¿Ustedes consiguieron algún booster de tiers como fue en mi caso? ¿Llegaron hasta cierto número de tiers? ¿Qué cosas sacaron? Pónganlo en los comentarios. Quisiera saber qué tal les fue a ustedes con esta nueva mecánica, este nuevo tipo de booster. Y pues nada, ¿qué tal les fue? Pónganlo en los comentarios. Dejen su like. Si quieren ver más Pokémon Duel en el canal, suscríbanse para más en general y nos vemos en el próximo video. Adiós.